Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi Rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condominio. Le sigue la Yoyita, mi niña consentida, a la universidad a estudiar la medicina. A cuánta vecina el ojo le han echando. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad. Estás viendo Somos los Carmona. No puedo creer lo que me acabas de decir. Rocío, no se juega con esas cosas. No podía amenazarme con algo así. No, sí puedo. No. Sí, sí puedo. Y es súper simple, mamá. Tú decidís, de verdad. O te comprometís con nosotros, con nuestra familia, o te olvidáis de que tenéis nieto. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué quieres que me olvide de Facundo? Sí, eso quiero. Y quiero que me lo prometáis ahora mismo. ¡Olvídalo! O sea, gorda, no. Mamá... Nunca me ha gustado mucho la idea de ser abuela. ¿Cómo? ¿Qué? Pensé que ahora ya te gustaba. Mira, mira, te voy a explicar una cosa. Antes de ser mamá, esposa y abuela, soy mujer. Entonces, tengo que escuchar mis sentimientos, mis emociones, lo que me pasa adentro. Mamá, por favor. Tú no tenés sentimiento. Por Facundo, te morí los sentimientos que tengo. Son súper... Súper fuerte, me estremecen entera. Tóxica. Ay, ya. Facundo, se me había olvidado. Aló, Facu. ¿Y? ¿En qué quedamos? Sí, oiga, ya. Nos vemos en el hotel ese. Ya. Ya. Voy para allá. Sabía que ibas a ver... ¿Qué estás haciendo acá? Buenas noches. ¿Te alegra verme? ¿Qué? No, no entres. Voy a llamar a seguridad al tiro. Tú sabes que yo soy capaz. Fuera. No va fuera, a ser necesario. Fuera. Solamente vengo de pasada. ¿Qué pretendes? ¿Ah? ¿Echarme a perder mi cita con Facundo? No lo vas a lograr. Facundo no va a venir. Así que anda olvidándote de esta cita seductora. Él me dijo que iba a venir. ¿Por qué no va a venir? ¿Está enfermo? ¿Le pasó algo? Entiende una vez, mujer. Facundo no te necesita. No quiere saber nada de ti. ¿Ah? Además, adivina quién me dijo que ibas a estar acá. No. Sí. No. Es así. No. Es así. No, no. Sí, no, sí. Facundo, no es así, Facundo. No me haría una cosa así. No. Tú me estás siguiendo. Yo lo sé, tú me estás siguiendo. Pero si estoy acá, me estás siguiendo. Bueno, cree lo que quieras. Botones, por favor. Deje las maletas ahí. Listo, muchas gracias. Pueden retirarse. ¿Qué es esto? Estas son tus cosas. Pero no te preocupes que no se me quedó nada. Tus joyas están adentro de la maleta y la pistola, por supuesto, me quedé yo. Para que no reacciones mal. Espérate, ¿por qué me trajiste mis cosas? No estoy entendiendo. Te dejé pagado un mes de la habitación. Así que todos los gastos extras corren por tu cuenta. No, Robert, deja de estar. Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? No estoy entendiendo. Lo que significa es que no vas a vivir con nosotros. Ya, te volviste loco, ¿ah? No,
Te dimos 1000 oportunidades para que reaccionaras. Que cortaras esta locura con Facundo, pero no lo hiciste. No lo aprovechaste. Así que esto es lo que conseguiste. Espérate, no es broma. Tú me querías echar de mi casa. ¡No podí! Yo voy a hablar con los niños, vaya a ver, va a quedar la patada. No, los niños están de acuerdo. Ellos mismos llamaron a un cerrajero y cambiaron la cerradura de la puerta principal. Ellos no quieren que vivas con nosotros. Nos vemos. Lamento mucho que las cosas hayan terminado así. A las pastillas SOS están dentro de la maleta, ¿eh? Por si acaso, ¿no? ¿Se habrá enojado mucho la mamá? Bueno, supongo que sí, pero esperemos que el papá se haya podido mantener bien firme. Sí. No. ¿Qué? No, me está llamando la mamá de nuevo. Ay, ya no le contesté, si se quiere hacer la víctima. Nomás ya, córtale el teléfono. Hola, niños, ¿cómo están? Hola, hijo. ¿Cómo? ¿Qué? Pero, papá, mira tu cara, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Estáis bien? ¿Queréis que te traiga un café, algo? Sí, estoy bien. Ah, maestro, ¿cómo está? ¿Está arreglando la puerta? ¿Ya está lista? Sí, ya estamos listos. Aquí están sus llaves. Ah, muy bien. Aquí está lo que le debía. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Cualquier cosa que necesitemos, lo llamamos, ¿no? Bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao. Bien. Bueno, nos vemos, niños. ¿Papá? Viejo. ¿Eh? ¿Qué? Ya, pues, ¿y hablaste con la mamá o no? Sí. Ya le quedó claro que no puede volver a la casa. Ya. Bien. ¿Y cómo lo tomó? No sé si fue la mejor decisión. A ver, papá. Ven. Esta decisión fue de todos, ¿ya? No fue solo tuya, nosotros lo conversamos. Y aunque la mamá esté enferma o no esté enferma, no puede seguir acá. ¿Ya? Sí. Mira, yo traté de ponerme firme. Para mí es una de las decisiones más duras que me ha tocado vivir. Ojalá que reaccione de una vez por todas. Ya, viejo, no, ya. Tranquilo, papá. Oye, en serio, ¿no querés que te traiga algo? ¿Estáis bien? ¿Una agüita? ¿Una menta? No, gracias, no. No necesito nada. Ahora no. Gracias. Pero... A ver, papito, ven. Ven. Papá, ven. Quiero que te vayas a descansar a tu pieza, pero que te vayas tranquilito, ¿ya? Porque esto es lo que teníamos que hacer. Y nosotros sabemos que es súper difícil para ti. Y para nosotros también es difícil. Y para ti más. Y lo sabemos, estamos orgullosos de ti. Pero es así nomás. Pues no le podemos seguir aguantando todo a la mamá. ¿Ya? Así que anda tranquilo. Tranquilo, ¿ya? Gracias por el apoyo. Ya, papá. Gracias. Te queremos. Diga, señor, yo pienso que está bien lo que usted dice, contarle a don Roberto lo que pasaba con su señora, pues. No está nada bien, pues. Me juzgué tarde, ya se no es de caballero, pues. Bueno. Quizás qué es lo que está haciendo don Roberto ahora con ella, pues. Ay, pero Taitita, deje de preocuparse de esa peuca, de una vez por todas. Señorita, pues, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, estoy bien. Ya le cambiamos la chapa a la puerta y mi mamá no va a molestar más, nomás. Oye, pero ¿y ha sido necesario, pues? Sí. Sí, era lo que teníamos que hacer. Oiga, pero ¿cómo está su mamá? Bien, parece, no sé. Mi papá iba a hablar con ella. Nosotros en realidad ya no nos quisimos meter más. ¿Quería un pancito con queso? No. Que coma nomás, que coma nomás, pues, por mi chinculito. Pues. Ya, tome. Ya, gracias. Ojalá que ahora en adelante puedan estar tranquilos en esa casa, pues, oiga. Sí, vamos a estar bien. Segura que irá a estar bien, porque acuérdense que a su mamá, perdón que se lo diga, pero se le escapan los nenitos para el bosque, güey. Sí, pues en patota, pues, ¿sí? O sea, sí, nosotros lo tenemos claro, sí. Fue bien difícil todo esto, pero bueno,
Es lo que tenemos que hacer nomás. Ya le hemos aguantado harta a mi mamá. Y ahora tenemos que estar tranquilos y pensar en nosotros. ¿Cómo te...? Ya, mamita, despídese un poquito. Mamita. ¿Qué? ¿Y cómo le juega a don Rosendo en el médico? Pregúntale a él, po. Dile, dile cómo te juega. No, bien, bien, ay, bien. ¡No mintáis, viejo! Ay, pero si está de lo más bien de la memoria, habla de corrido. No, pero todavía tiene lo del colesterol, colpo. Y dile por qué, dile por qué. ¿A él? Es que... No, que me comí unos huevitos que tenía guardados por ahí. Tata, pero don Rosendo, si usted sabe que no puede, pero ¿cómo puede? Oigan, oigan, la Nacha me acaba de mandar un mensaje, po. Dice que su tortita echó a su mamita de la casa, po. ¡Humilde! ¡Anda a buscarte la botella de champán que dejó el Florencio para celebrar! No, 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 no. Oye, oye, pero ¿y cómo está tu amiguita? No, pues me dice que está bien, pero dice que todo el mundo se puso de acuerdo para echarla, po. Esas son buenas noticias, po. La Ojos de Gato Malo ya no va a ser más vecina del Facundo. Sí, po. No, pero no estaría nada muy segura si son buenas noticias o no, pues mami, si usted sabe que esta nunca se queda tranquila, po. ¿Qué crees tú que puede hacer? Ella va a tratar de buscar a alguien para ser lo responsable de todas las fechorías que ha hecho. Estoy segura de eso, se lo doy firmado. Esto no se va a quedar así. Van a pagar tan caro. Me traicionaste, Facundo. Me traicionaste. El último paquete que faltaba. Muchas gracias, pues, Alejandrita. De nada. Ya, pues, cualquier cosa nos traes más. Oye, Rocío, la ropa está re bonita. Está cada día más bonita. Está bonita, ¿cierto? Sí. Oye, ¿estáis bien? ¿Sí? Ya, pues, yo sé que debo tener la cara, pero... Pero yo no soy nada burra, pues burra no soy nada. Y ya llevamos hartazo tiempo viviendo juntas. Y yo sé cuando estás triste, po. Bueno, un poquito. Es por tu mamita, ¿eh? No, es por la Nachita. Que hoy día salía de vacaciones y iba a estar tan sola en esa casa. ¿Y qué? ¿Te vaya a ir para allá? ¿Para allá te vaya a ir? No. No, no, yo estoy bien acá. Pero es tan chiquitita mi hermana. Y no sé, obvio que le debe dar pena y afectar todo lo que está pasando con la mamá. ¿Sabís qué? Se me ocurre una idea, po. Una idea se me ocurre para subirle el ánimo a la Nacha, po. Con la gusana funcionó hartazo bien. Lo bueno es que los inversionistas quedaron bastante conformes. Oiga, don Roberto, ¿y usted se dio cuenta cómo quedaron contentados, sí. Oiga? Yo creo que ya deberíamos empezar a ver los nuevos proyectos una vez que se termine la nueva etapa del condominio, ¿no? Oye, muñequita, diablo, ¿no será muy pronto? No, está bien. Mejor sí. Pensemos en el bono de final de año. A don Roberto, ¿qué? Oiga, ¿qué? ¿Cómo va el asunto con su señora, oiga? Está bueno con ella. Pregúntale tú mismo. ¡Oye, tú! ¿Usted no puede estar acá? Contigo quería hablar. ¿Cómo me traicionaste así? ¿Ah? ¡Isabel! Rosita, bueno, vine apenas usted me llamó porque necesita algo. Sí, po.
Yo no sé si tú supiste que ayer echaron a la Isabel de su casa. Ah, no, no. No tenía idea. Usted sabe que yo... Bueno, yo no estaba en contacto con ella. ¿Sí, ah? ¿Tú sabes que cuando la echaron? Le revisaron su celular, po. ¿No sabíais? No. Y fíjate que... cuando le revisaron el celular... fueron buscando, buscando, buscando. ¡Y estaba lleno de llamas tuyas! Ah, Rosita, mire, mire, yo lo voy a explicar, Rosita, mire, yo... Es que yo, lo que pasa es que yo recurrí a ella porque... Bueno, porque yo no tenía más opciones, Rosita, y... Rosita, yo a usted... Yo no estoy dispuesto a perderla. ¿O será que era... ¿Era verdad la cuestión? ¿O sea, vos te estás ahí compinchando con la Isabel, con la peuca desgraciada, esa espalda mía? ¿Y qué es esto, Rosita? ¿Esto es una encerrona? ¿Ah? ¿Es una trampa? ¿Nadie nunca le ha revisado el teléfono a Isabel? ¡Nunca, po! ¡Nunca! ¡Y no ninguna encerrona! ¡Caíste vos solito nomás, oh! O sea, te saqué de mentira, ¿verdad? ¿Te dais cuenta? ¿Sabes qué más? ¡Vos soy un mentiroso! ¡Igual que Facundo! Le dijo usted mil veces que no quería nada con usted, pues, y no le quedó otra más que hablar con don Roberto, pues. ¡Poco hombre! ¡Mírame las caras! ¡Dímelo ahora! ¡Ven! ¡Dímelo! ¡Súbale ahí para que hable! ¡Dímelo, pa' ver! ¡Perdí mi casa por tu culpa! ¡Perdí a mi hijo por tu culpa! ¡Perdí todo! ¡Hasta este peludo perdí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me toqué! Facundo, déjame hablar con ella, por favor. ¡No quiero hablar! Sí, vamos. ¿Tú crees que después echarme la casa con su hija y hablar? Bueno, bueno, vamos a conversar un segundo. ¡No te toques! Bueno, tranquilo, no te toques. Rosita. Por favor, si yo hablé con la Isabel un par de veces, nada más. ¿Antes o después de que yo te pidiera que no hablara más con ella? Rosita. ¿Antes o después? Después. Listo, jodiste. Te fuiste de aquí. Te fuiste, no te quiero ver más. Rosita, ¿y nuestra amistad? ¿De qué amistad me estáis hablando? Si hubiera habido alguna amistad, nunca me hubiera hecho lo que me hiciste, vos. Rosita, yo estoy muy arrepentido. Por favor, usted tiene que creerme. ¿Y por qué te voy a creer si vos no soy nada mío? ¿Ah? Pero no me trate así, por favor. Sobre todo después de lo que ha pasado con nosotros en todo este último tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado entre nosotros? Si nunca ha pasado nada ni va a pasar. Usted está así por el Facundo, ¿cierto? ¿Usted sigue enamorada de él? Si tú sabés que sí, por Florencio. Y justamente, por todas las chanchas que se mandó con la Isabel, fue que yo me separé de él y no lo perdoné. ¿Por qué te tendría que perdonar yo a ti ahora, él? Entiendo. Me voy mejor. Sí, pues mejor que te vayáis y no volváis más. ¿Cómo se te ocurre hacer escándalo delante de Facundo? Si quieres hablar, habla conmigo. ¿Contigo? ¿Cómo quieres que hable contigo si me echaste de la casa, me quitaste a mis hijos? Soy una mujer que vive en la calle. ¿Cómo quieres que hable contigo? Bueno, pero trata de verlo por otro lado. ¿Qué lado? Si esta es mi realidad. Mírame, así soy ahora. Bueno, era sano tenerte lejos de toda la familia, sobre todo de la Nachita. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo soy la tóxica, que yo le hago mal a mi hijo? Mira, esto lo hicimos pensando en ti, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡Si hay patúo! ¿Cómo me decís una cosa así? Bueno, Isabel, yo creo que no era feliz en la casa. ¿Qué? ¿Cómo? Tú tenés la culpa de todo, tú, porque tú debiste haber ido, no yo. Son los hombres los que se dan de la casa, no las mujeres.
Yo no soy el que hace escándalo. ¿Ah? Además, creo que los niños están mucho mejor conmigo. Pucha. Pucha, pucha. Perdón, dame una oportunidad, por favor. Una, te juro que voy a cambiar. Perdona, la decisión ya está tomada. Atente a las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Van a pagar caro. Todos los que me han hecho sufrir van a pagar caro, Roberto. Isabel, entiende una cosa. Para mí no fue fácil tomar la decisión. Tú sabes que yo te quiero. ¿Cuánto te han querido? ¿Quién hay querido si tú no sabías querer? Ya te advertí. Te lo estoy diciendo a la cara, te estoy mirando a los ojos. Cuídate, que lo vas a pagar caro, Roberto. Isabel. Nunca creí que te iba a poner así por el Florencio. Si no es por el Florencio, mamita, es por el engaño, es por la mentira. ¿Pero tanto te duele que se haya compinchado con los ojos de gato malo? Si no es esa cuestión, mami. Es que yo me vine para acá, para el campo, para estar tranquila y esta peuca desgraciada, pero es que no hay caso que me deje en paz, oiga, me sigue jodiendo la pita. Ya, pero anímate. Mira, los niños salen de vacaciones hoy. ¿Por qué no nos arrancamos para la cordillera unos días como hacíamos antes? ¡Ah! Oiga, mami, qué buena idea. Veí, pues. Si tu madre es vieja, pero todavía le quedan un par de consejos, pues. Sí, ¿se puede? ¡No! ¡No se puede! ¿No vi que estoy hablando con mi Jaura? Es que el cartero me acaba de entregar esto, pues, y como yo creí que era importante. A ver, tía. Lo traje. Gracias. A ver. ¡Es del juzgado! ¿Lo abro? ¿Qué se abre? ¿Qué hizo?